Le tenemos los detalles de lo recaudado en el pasado Recolectrón. Vamos a conocer a nuestro Nicolaita distinguido. Vamos a presentarle un reportaje de un proyecto de jóvenes Nicolaitas que están trabajando en la comunidad de Yunuen. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenemos 30 minutos para compartir con todos ustedes a nombre de todo este gran equipo de TV Nicolaita. Sean todos bienvenidos con carácter universitario. Es con el trabajo multidisciplinario de investigadores nicolaitas de la UNAM, Campus Morelia y de Colombia que se realizó el proyecto sobre los bosques mesófilos de montaña. Aquí se ve su impacto ambiental y las políticas públicas que los gobiernos deben implementar. En un estudio multidisciplinario del proyecto de investigación y evaluación espacio-temporal de valor hidrológico del bosque mesófilo de montaña, participó el doctor Alberto Gómez Tagle, docente investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Casa de Hidalgo, en compañía de investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, Campus Morelia, y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia. Su importancia ecológica radica en la alta diversidad de flora y la presencia de especies endémicas en peligro de extinción que funcionan como cubierta protectora para evitar la erosión, mientras que en la parte hidrológica se centra en la presencia de lluvias y nubosidad, niebla o neblina durante gran parte del año que reduce la incidencia de radiación solar disminuyendo la salida de agua por evapotranspiración. Los científicos concluyeron que al aporte de precipitación por lluvia se suma la precipitación horizontal de la niebla interceptada por el dosel, que es la parte superior arbolada del bosque. El bosque mesófilo tiene una fuerte presión de carácter antropogénico, principalmente la tala ilegal, la expansión de cultivos frutales y agrícolas. Esto reduce la infiltración en el subsuelo y la captura de agua por precipitación horizontal. Los investigadores realizaron una recomendación a los gobiernos sobre los modelos de cambio climático que incluye la vulnerabilidad antropogénica, por lo que se considera necesaria la formulación de políticas públicas que favorezcan su conservación ante el cambio de cobertura y uso del suelo. Por otra parte, la Facultad de Salud Pública y Enfermería organizó ya lo que fue el 5 simposio sobre medicina tradicional. Fue en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura. Vamos a los detalles. Con el objetivo de resaltar la importancia que tiene la medicina tradicional y alternativa para el tratamiento integral del paciente, la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Casa de Hidalgo inauguró las actividades del 5 simposio de medicina tradicional, alternativa y complementaria. La directora de la facultad, Adriana Calderón Guillén, consideró que todo profesional del área de la salud está obligado a conocer este tipo de medicina alternativa, a fin de orientar a la sociedad sobre cualquier duda que pudieran presentar en esta materia. Agregó que muchas personas preguntan si pueden combinar la medicina alternativa con la medicina occidental, de ahí la importancia del conocimiento y se conozcan los efectos colaterales que pudieran presentarse. El coordinador del simposio, César Rodríguez Narciso, explicó que la medicina tradicional no es solamente una materia más, es una alternativa y un complemento que sirve para apoyar a la medicina convencional. En el país existen muchas poblaciones marginadas que requieren del apoyo del personal de salud. Destacó que es muy importante para la salud pública promover y educar a la población sobre los beneficios que ofrece este tipo de medicina alternativa para disminuir el número de casos de mortalidad y morbilidad. La llegada a sección de nuestro Nicolaita distinguido. Vamos a presentarle a continuación a Luis Fernando Cabrera Peñalosa. Es un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es subcampeón de mediación en el Estado y ganador de los premios Padre de la Patria. Él ofrece ponencias sobre la inclusión, ya que es débil visual. Vayamos con este joven talento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Cabrera Peñalosa,
Bueno, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Estoy en cuarto año de la licenciatura en Derecho. Bien, para mí estar en la carrera de Derecho ha sido realmente una experiencia muy importante y trascendental en mi vida, porque bueno, yo desde que estaba en la prepa definí que quería estudiar Derecho. Entonces, cuando yo llego a la facultad, pues en cierta medida sabía que iban a existir retos porque soy una persona con discapacidad visual y pues sabía que iban a existir muchos retos, que pues aún hoy en día hay muchas barreras en la sociedad para las personas con discapacidad. Sin embargo, he de manifestar que dentro de la Facultad de Derecho creo que no he encontrado una de las principales barreras y que tiene que ver con las barreras actitudinales. Toda vez que esta barrera no existe, a mí se me ha apoyado en la Facultad de Derecho para impulsarme, para impulsar mis sueños, mis metas. Y es así que pues creo que ello se ha visto reflejado incluso en lo que he hecho dentro de la facultad, porque pues se me ha permitido participar en diversas actividades, incluso en la investigación. Como joven investigador he participado en el verano de la investigación, así como también soy becario de otra institución que tiene que ver con la investigación. También he practicado, he trabajado en temas de incluso concursos académicos, como lo que ha sido temas relacionados con el nuevo sistema de justicia, concursos de juicios orales, así como también concursos en materia de mediación. Es así que bueno, tuve también la oportunidad hace alrededor de aproximadamente un año, que incluso fuimos subcampeones en mediación en el concurso estatal que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en conjunto con una organización que se llama Abaroli y la Facultad de Derecho. En este concurso pues tuve la oportunidad, como bien dije, de obtener el subcampeonato. Y pues como lo decía, mis resultados se han visto en cuanto a mi desempeño, por el apoyo también que he tenido incluso por la facultad, porque los maestros pues han mostrado en cierta medida lo que tiene que ver con pues disposición y abiertos en sí a temas relacionados con la inclusión, así como también la facultad. Y también este año tuve la oportunidad de ser premio Padre de la Patria por mi desempeño académico. Todo ello pues es resultado, como bien lo manifiesto, por obviamente mis esfuerzos y también porque sí se me ha apoyado en ese sentido. De que siguen existiendo retos, pues aún los hay. Hay barreras de infraestructura, hay barreras todavía de accesibilidad, pero como bien lo he manifestado, lo importante es que vamos eliminando ya esas barreras actitudinales, que son las barreras más complejas que yo creo que enfrenta una persona con discapacidad. Y pues, como lo digo, para mí es importante concluir con mi carrera y pues hacerlo de una manera satisfactoria, con un buen desempeño, porque pues tengo el deseo de posteriormente incluso trabajar por los derechos humanos de personas con discapacidad y trabajar por los derechos humanos de grupos vulnerables. Entonces son las actividades que más o menos estoy desarrollando como estudiante y que pretendo desarrollar el día de mañana también como jurista. Vamos a una pausa, es muy breve, tenemos más que ofrecerle en Los Nicolaitas.
momento de la entrevista y vamos en este momento con mi compañero Fernando Jaramillo. Él platica con la maestra Evelia Santillán, es la coordinadora del Recolectrón 2019. Aquí nos dan a conocer los detalles de lo que se recaudó el pasado fin de semana y sobre todo los beneficios que tiene para el medio ambiente. ¿Qué tal? Como siempre, es un gusto recibirlos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya estamos listos para platicar acerca de un tema muy importante, de un evento que se llevó a cabo la semana pasada, que fue el Recolectrón 2019, un evento en donde se recolectan lo que son los residuos electrónicos para darles un mejor uso. Y para platicarnos más ampliamente acerca de este tema, se encuentra en el estudio la maestra en ciencias Evelia Santillán, quien es la coordinadora precisamente de este importante evento. Doctor, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos para poderles platicar del Recolectrón Universitario versión 2019 y bueno, también es el octavo Recolectrón que estamos ahora realizando en la Universidad Michoacana. Maestra, coméntanos un poco al respecto de dónde nace la idea de llevar a cabo este evento que significa mucho para todos estos residuos electrónicos que por donde quiera se ve que aparecen en las casas, en las oficinas. ¿De dónde nace específicamente la idea? Mira, esta idea nació como parte del proyecto, de mi proyecto de gestión y manejo de residuos eléctricos y electrónicos de la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana. En ese entonces lo planteamos en el 2012, lo planteamos como una actividad dentro del proyecto, pero vemos que ahora ya se convirtió en una actividad institucional. Por la demanda que la gente también ha tenido sobre el Recolectrón habíamos pensado que empezaríamos con uno o dos recolectrones, o a lo mejor el primero, ¿no? Bueno, también te voy a comentar que no solamente fue así como que vamos a realizar esta actividad y ya. Esta actividad, también antes de empezar el recolectrón, que fue en el 2012, también se hizo primero un diagnóstico. Yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando con todos los residuos eléctricos y electrónicos que hay en la universidad? Porque de repente iba a visitar algunas instituciones y veía muchos residuos por ahí acumulados. Entonces, empezamos a hacer un diagnóstico. Hice primeramente un diagnóstico para ver realmente si había demanda de ver qué se hacía con esos residuos. Y vi que había muchos, muchos acumulados y que no sabíamos qué estaba pasando, a dónde los llevaban. Pues posiblemente a lo mejor los llevaban a patrimonio de la universidad, pero también cuál seguimiento, más que todo, lo más importante es qué seguimiento se les da. Maestra, yo creo que es un fenómeno sin duda muy actual que se presenta en muchos de los lugares, en cualquier parte, en las oficinas, como dice usted, en los hogares. Pero la pregunta importante es por qué hacer conciencia sobre este tipo de Recolectrón, porque de alguna manera administrar todo este material que se genera cuando se desechan todos esos aparatos que van en desuso, porque es necesario hacerlo. Pues fíjate que además hay muy poco información sobre este tema a nivel internacional, no solamente nacional, a nivel internacional, porque se han hecho pocos estudios, hay pocas industrias que además reciclan estos residuos, se necesita mucha infraestructura para esto. Entonces, ¿por qué es importante que a esto se le dé una disposición final adecuada? No solamente una disposición final, sino una disposición final adecuada, porque estos residuos van a parar, primeramente porque son altamente peligrosos. De acuerdo a las normas oficiales mexicanas, están clasificados como de manejo especial, pero dentro de sus componentes tienen residuos altamente peligrosos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de las televisiones analógicas que tienen cinescopio. Es muy importante que se les dé, no sé si recuerdas, no me acuerdo si fue hace unos 5 o 6 años en la administración pasada de gobierno mexicano, hicieron un programa de donar televisiones digitales las donaron, pero además no tuvieron un plan de manejo y eso fue un problemón en todo el país porque las donaron
A mucha gente le donaron televisiones digitales, pero no hicieron un programa para llevar un control de las televisiones analógicas. Por lo tanto, todas esas televisiones pues fueron a parar a basureros, a orillas de camino, a orillas de algún manto de agua. Y sobre todo te digo a los basureros, entonces no hubo un control. Imagínate la contaminación que ejercieron sobre los recursos naturales. Entonces, ahora precisamente este recolectrón precisamente se ha implementado ya desde hace 8 años en la universidad para ayudar a la sociedad, para ayudar a la comunidad universitaria, para que tengan un sitio a donde acudir para llevar sus residuos. Y sí lo está haciendo la gente, porque creo que hemos logrado sensibilizar a gran parte de la población en estos 8 años. No ha sido fácil, pero durante todo el año la gente nos llama, nos busca para preguntarnos cuándo va a ser el recolectrón de la Universidad Michoacana para ya no tirar esos residuos a la basura, a mezclarlos, porque precisamente si solos son altamente peligrosos, imagínate tú cuando los mezclan, se mezcla con residuos sólidos urbanos, todavía son más peligrosos. Doctora, ¿cuáles fueron los resultados que arrojaron este recolectrón? ¿Cuál fue el éxito que tuvo en esta edición 2019? Estamos muy contentos porque precisamente este año superamos la meta. Los residuos que se acopiaron fueron 14 toneladas. Y yo creo que más bien no creo, si nos superamos otros años en promedio, algunos otros años había sido entre 10 y 12 toneladas y ahora fueron 14 toneladas. Entonces estamos muy contentos porque la gente ha respondido y lo más importante es que estén sensibilizados ante esta situación, porque cada día tenemos más contaminación ambiental y cada día el calentamiento global es más fuerte. Entonces yo creo que estamos contribuyendo como Universidad Michoacana a contrarrestar el impacto ambiental, sobre todo con estos residuos que son altamente peligrosos. Maestra, pues gracias por acompañarnos e informarnos de este evento tan importante y tan necesario en nuestros días, que es el recolectrón. Muchas felicidades por esta labor que hacen, muy importante, principalmente por las cuestiones ecológicas. Gracias por acompañar y estaremos al tanto de cuando se lleve a cabo el próximo, para que la gente asista y entregue los aparatos que ya no necesita o que ya no requiere. Muchas gracias. Contrario. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Momento de hacer una pausa y es muy breve. Le prometo que tenemos mucho más que ofrecerle aquí en el programa universitario. Un grupo estudiantil impulsado por investigadores nicolaitas y de varios institutos desarrollaron un proyecto con el objetivo de consolidar actividades productivas y el fortalecimiento de la identidad. Esto a través del aprovechamiento sustentable de la comunidad de la isla de Yunuén, aquí Yunuén en el estado de Michoacán, y que a la fecha ha logrado incrementar su economía y disminuir el impacto ambiental. Vayamos a esta interesante investigación. Durante siglos, las comunidades indígenas purépecha, asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro, han dependido de estas aguas para su desarrollo y bienestar colectivo. En la actualidad, la contaminación, deterioro ecológico y la fragmentación social han ocasionado la marginación social y la pobreza extrema, para lo cual el investigador Arturo Chacón lleva a cabo el proyecto Desarrollo Sustentable en las Comunidades Indígenas Purépecha de la ribera del lago de Pátzcuaro. Junto con un grupo de universitarios que conforman una asociación civil denominada Panorama Ambiental, el INIRENA y Panorama Ambiental, en un proyecto conjunto, compitieron para poder
encontrar financiamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con este apoyo que se hizo de manera excepcional, se están realizando estudios en las tres islas del lago de Pátzcuaro, Junín, Tecuén y Orandén de Morelos, para poder realizar acciones de rescate del pez blanco a través del cultivo en condiciones semicontroladas. Lo mismo sucede con el achoque, el cultivo del achoque, y además otras acciones como es el cultivo de la orquídea, orquídeas regionales, cultivo de plantas medicinales, horno de pan y desarrollo de artesanía que sea opcional a las que actualmente prevalecen. Bajo estas condiciones, consideramos que no solamente se combate el deterioro del medio ambiente que se encuentra en el centro del lago de Pátzcuaro, sino que también se consolidan las actividades productivas y se fortalece especialmente la identidad purépecha, que es un orgullo para Michoacán. Los resultados del proyecto tienen como finalidad la organización social, fortalecer la identidad indígena y consolidar la autonomía económica mediante el aprovechamiento responsable del ecosistema de humedal. Este proyecto fue articulado con la Universidad Michoacana a partir de una demanda de las comunidades indígenas de que era muy importante el poder apoyar el desarrollo local en las comunidades indígenas. Para esto, también el INIRENA tiene especialidad en lo que son los estudios de ordenamiento ecológico territorial. El ordenamiento ecológico territorial consiste en encontrar la vocación del suelo y hacer uso sustentable de este mismo, así como otros proyectos como es el del biodigestor, el manejo de residuos sólidos. De esta manera, el grupo universitario de Panorama Ambiental se articuló, solicitó y entonces establecimos un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana, con lo cual estamos trabajando. La conservación biológica del pez blanco y el desarrollo de proyectos productivos compatibles con la realidad regional mediante el ordenamiento ecológico, la capacitación productiva, la equidad de género y el fortalecimiento de la organización indígena. Las comunidades indígenas del lago de Pátzcuaro sufren de un proceso de descomposición social derivado de la contaminación del agua, deterioro ecológico, pérdida de recursos biológicos endémicos de alto valor económico como es el pez blanco, marginación social, pobreza extrema, falta de empleos, emigración y pérdida de la identidad indígena. Por otro lado, a finales de este año estamos planeando realizar el segundo estudio de batimetría en el lago de Pátzcuaro, es decir, el estudio de profundidades. Hace 30 años, este año se cumplen 30 años de que la Universidad Michoacana incursionó en el primer mapa batimétrico con todas las condiciones descriptivas del problema del lago de Pátzcuaro. 30 años después, realizaremos un segundo estudio para hacer comparaciones de cuáles son los avances del deterioro en este importante lago. La innovación es una herramienta para el desarrollo sustentable. No se busca imponer un sistema, costumbres o mecanismos. Se pretende adaptar las propuestas de solución durante el proceso, de acuerdo con las necesidades y la concordancia del proyecto, procurando el bienestar común y una mejor calidad de vida para las personas de las comunidades indígenas, impulsando la importancia de la cultura purépecha. Amigos, antes de poner punto final, le queremos invitar a que participe con nosotros en estos programas especiales que por periodo vacacional hemos preparado de manera especial para todos ustedes. Son investigaciones que tiene la Universidad Michoacana. Aquí le hemos insistido que tenemos de los investigadores más importantes a nivel nacional y con promedio del Sistema Nacional de Investigadores y del PRODEP. Bueno, yo me despido, soy Yareri Sánchez, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.